Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Disculpen la voz, estoy un poquito resfriada. Hoy día les tengo un mini diorama para Pascua Resurrección. Voy a hacer unos canastitos con unos huevitos. La idea era hacer un canasto con unos huevitos. Al final terminé haciendo 5 canastos, 10 huevos y el jardín completo. Así que vamos a ello. Voy a partir trabajando con arcilla. Voy a usar mi modelo, aquí mi muñeca de Monster High, para hacer los huevitos a proporción de su mano. Voy a hacer distintos tipos de canastos. Voy a hacer unos canastos con papel, literalmente enhebrando tiras de papel en una malla de papel, con un papel más delgado de 90 gramos y un papel más grueso de 150 gramos. Este que estoy cortando es de 150 gramos, pero voy a trabajar con los dos para ver un poco la flexibilidad. Además voy a usar arpillera o género de saco y voy a usar también papel mural que tiene textura. Así que lo que voy a hacer con este papel es, una vez que tenga cortadas estas como estas ventanitas largas, lo voy a reforzar con Mod Podge o puede ser también con cola madera mezclado con pintura, cosa de pintarlo ya de color café, como si fuera cáñamo, y además dejarlo un poco más fuerte la estructura, porque esto en el fondo es papel, entonces dejarlo un poquito más rígido y lo voy a dejar secar. Para el otro canasto que voy a hacer, voy a usar género de saco o arpillera y literalmente lo voy a empapar en Mod Podge, también lo pueden empapar en cola de madera para dejarlo un poquito más fuerte, más estructurado para poder trabajarlo mejor y no que se doble solo. Y también lo voy a dejar secar. Dentro de mis arcas de cachureos tenía estas muestras de papel mural que tenían como fibra, como género, así que dije, bueno, por la proporción que tienen me sirve perfecto para hacer canastos también, así que voy a hacer dos canastos también con estas dos muestras que tengo de este papel mural. Uno va a ser cuadrado y el otro va a ser redondo. Para el cuadrado estoy usando una base de cartón un poco más grueso, le voy a cortar las esquinitas redonditas para hacer un canasto con esquinas redondeadas. Para la base de los canastos voy a usar un cartón, pero
lo voy a pegar doble. Básicamente va a ser una doble base. Y esto lo voy a pegar, lo voy a dejar secar, después lo voy a cortar y lo voy a pegar a la circunferencia del canasto. Todos los pegamentos que estoy usando para este trabajo o es cola blanca o es uhu, este pegamento de amarillo que se usa en maquetería. Este otro pegamento misterioso que viene acá es básicamente una imitación barata del pegamento uhu, pero también sirve. Lo que voy a hacer ahora es una asa para los canastos, pero usando yute y lo voy a trenzar. Solo voy a sujetar las puntas con uhu para que se queden pegaditas. Voy a hacer la trenza y también lo voy a empapar en cola de madera para que quede más tieso y lo voy a dejar secar. También voy a trabajar otro tipo de asa con metal. Voy a trabajar un asa redondo y uno cuadrado. Y voy a hacerlo básicamente con el mismo ancho del canasto que voy a usar. Y la parte que uno toma con la mano va a estar protegida también con yute. Y si les gusta este tipo de video, hagan clic en la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subo un video. Me sirve un montón para el canal. Ya con la base de los canastos más o menos secos, voy a empezar allá a decorarlo
con este mismo yute, con este cordel de yute, para que queden mejor terminados. Ahora que la arcilla que usé para hacer los huevitos finalmente está seco, voy a lijarlo un poco para que quede más lisito y los voy a pintar con acrílico y también los voy a dejar secar. Retomando con los canastitos, voy a instalar las asas, voy a hacer un hoyito con este vise que tengo, que es como un mini taladro, para no hacer un hoyo salvaje en el papel, porque es papel lo que uso para los canastos, y lo voy a dejar ya puestos y ver cómo queda. Voy a seguir además con este tema del canasto que estoy haciendo con papel e ir enhebrando estas tiritas de papel delgado y hacer este tejido de papel en esta base de hoyitos largos. Una vez que ya tengo esto tejido, voy a asegurar las puntas con un poco de cola para que no se me vaya a arrancar y lo voy a dejar secar también y voy a darle forma para ya armar el cuerpo de este canasto. Ahora que finalmente la arpillera está seca, lo puedo trabajar. Está bastante tiesa, pero eso es lo que necesito. Voy a cortarlo al tamaño que lo necesito y voy a hacer todo el canasto con este género. Voy a hacer el borde del canasto y también la base. Y lo voy a pegar con cola de madera, cosa que quede bien pegado y también se va a demorar un poco en secar, pero de eso se trata, que quede bien pegado.
Y mientras eso se seque, voy a agarrar la trenza que hice con yute y voy a armar el asa de otro canastito que hice. Ahora, respecto a los canastos que hice con el papel tejido, la base la voy a hacer con un cartón y voy a pegar esta circunferencia de papel tejido sobre un cartón. Lo voy a dejar secar y después lo voy a cortar. Aquí voy a hacer la misma cosa, pero con el canasto de arpillera o con género de saco. Puse pegamento en el borde de esta circunferencia y lo voy a pegar directamente sobre otro pedazo de tela que ya estaba impregnada con cola y ya tiesa. Y también lo voy a dejar secar. Una vez que las bases están secas, los voy a cortar a medida para que queden a ras con el borde del canasto y voy a decorar los canastos con algún borde de papel también de otro tono que también estaba impregnado con Mod Podge. Esto básicamente para que quede una terminación más bonita. También voy a aprovechar de pintar la base con un plumón café, para que no quede color blanco, que es el color del papel. Ya estando seca la base del canasto de arpillera o de saco, voy a cortarlo tal como si fuera una base de papel para que quede a ras con el borde. Y también voy a decorar el borde con una tira de yute. Voy a aprovechar de usar este género que tenía, que tiene motivos pequeñitos, para decorar el interior de uno de los canastos. Hubiera preferido algo tipo cuadrillé, como el típico mantel de picnic, pero este era lo que tenía. Para la parte de adentro de los canastos, voy a aprovechar de también usar este mismo yute que estoy usando para decorar este cordón, que es como cáñamo, y lo voy a enhebrar para dejarlo bien hilachento, como para producir una especie de nido para los huevitos. También voy a usar para otro canasto una motita de algodón. Ahora que los huevos ya están secos, la pintura ya está seca, los voy a decorar con estas decoraciones para uñas que encontré en el Dolorama, que justo eran de motivo de Pascua, que básicamente es la excusa como para ir al Dolorama. Entonces voy a decorar estos huevitos con estas pegatinas y después los voy a sellar con esmalte de uña transparente. Y como la idea de todo esto es buscar los huevitos en el jardín, voy a hacer el jardín.
Así que voy a usar el mismo sistema que usé para el pote de oro, que voy a usar una base. La base la voy a poner sobre un papel tapiz que tiene textura, que voy a pintar de colores verde para tener una base. Y después le voy a colocar ramitas y musgo de estos que se usa para maderquería. Voy a aprovechar también de hacer unos arbolitos con palitos de madera y con bombillas de madera. Disculpen el movimiento. Sí, todo tiembla. Y voy a pintar estos palitos con marcadores para que parezcan más árboles. Y también los voy a estos llenar con musgo y con ramitas. Bueno, así quedaron los huevitos terminados, quedaron muy simpáticos, casi comestibles. Y el canasto cuadrado también quedó muy bonito, la verdad es que quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. Bueno, y así quedó mi jardín con huevitos escondidos y los canastos para ir recogiendo los huevitos. Espero que tengan unas lindas Pascuas y aquí les dejo un par de videos que les pueden interesar. Cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!